A ver, aquí andamos llegando aquí al famosísimo San Miguel. Vamos a ver a ver cómo nos la vamos a pasar el día de hoy. Preguntan cómo están por acá, pues ahorita vamos a ver. Y este es un martes nomás. Un martes ya estamos entrando así, ¿eh? Wow. Imagínense, así es como estamos ahorita en un martes, ay, ay, ay. Alrededor son terrazas que se ponen todo alrededor de aquí, ¿eh? Toda la vuelta está pero llenísima. Ay, no más. La mera neta, si están pensando en venir aquí a San Miguel, 100% vale la pena, ¿eh? Otro rollo por acá. Miren. Vamos a ver el baile internacional o qué. Claro que sí, compa Frankie. Ahí es internacional. Cuando anden aquí, ¿dónde andan? A San Miguel el Alto. Ah, y a ver, platícanos de tu restaurante. Bueno, mi restaurante es un restaurante tradicional. Ajá. Estamos trabajando con la tercera generación. ¿Tercera generación? Tercera generación. Ah. 1955, mis abuelos. ¿1955? Señor. ¿Y qué clase de comida ofrecen? Mexicana, típica mexicana, lo tradicional, que no lo deben de conocer muchas personas, solamente las personas de hace algún tiempo, las macholas. Es una tortilla de carne adobada pasada por el petate. Wow, no tenemos. ¿Y desde qué horas abres para venir a probar la mañana, esa? Ajá. La mañana, 10:30 de la noche. 10:30 de la noche. Comida mexicana, un buen café, una buena bebida, buenos vinos. Ay, ay, ay. Nomás en esta ocasión llegamos bien tarde, así que esa vez no lo vamos a disfrutar, pero ya sabemos dónde vamos a venir a disfrutar de la. ¿Vale? Cuando llegan tarde también nos atendemos. Ah, entonces ya después ya vamos a saber. Pero ¿qué es lo que tú me dijiste para que no se me olvide? Que se me hace bien interesante. Pacholas. Las pacholas. Es un platillo, la carne se hace en el petate. Ah, perfecto. A ver cuánta gente después me comenta de esa famosa machola. Así es. Ahí estamos. Te esperamos. Y miren, para que vean que no diario echamos puro tequila, en esta ocasión, un buen cafecito. Ay, ay, ay.
Un saludo pues para toda la gente. Saludos para toda la gente allá de San Julián y Arandas. Hasta con tequilita. Ay, ¿qué le está tomando? Ahí estamos. Oye, si los taquería, los tacos nomás, ¿dónde se encuentran? San Julián, tenemos la taquería. ¿Cómo? Dales el lugar para que sepan. Estamos en San Julián. San Julián. Perfecto, ahí estamos.